Buenas tardes, mi nombre es Roberto Amador, Flores, y estoy de décimo aquí para el grupo. Hoy 25, el domingo, disfrutamos en el Huasteco, jazz con jarocho en refresco, se escucharon sin respingo. Haciéndolo con distingo, se muestran de buena manera, pues el público no espera, ya que se encuentra impaciente para escuchar al presente Samuel Martínez Herrera. Guapango, la participación de todos, uno de los guapangos más, pues también considerados más difíciles para bailar, esto que se titula el Sacamandú. Estuvo con ustedes en la flauta el maestro Ramón Sánchez Aviño. Bueno. Tenemos a Jesús Castro en la quinta. La jarana de Rodolfo González Martínez. Osiris Mancés en el violín. Se acaba de prender los arreglos hoy mismo, por cierto. Me merece un aplauso especial. Allá tenemos a Carlos Alberto Zambrano en el bajo. La percusión, Guillermo Barrón. En la percusión, Nicolás Alfonso. Y el momento acá en el chorro. En la batería, Efraín Capiz Castañeda. De Chicago, Samuel Feb. Quiero agradecer especialmente a Alejandro Gasca, que está en la consola, quien es parte de Huasteco. Un aplauso para Alex. También para Ramón Barra, que va a estar por allá con los discos de Huasteco, para quien haya decidido que nuestro trabajo es de su agrado, pues por ahí están los discos de Huasteco. Les agradecemos mucho. Quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, a Fernando Carrillo y al doctor Eduardo Fonseca por haber dicho las palabras iniciales. Y felicitar mucho a Angelina, nuestra amiga, y a todos los que vinieron del grupo anterior. Ustedes son grandes amigos de nosotros y que hicieron un gran trabajo. Nos despedimos con el Sacamandú. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.